Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información. Vamos rápidamente a esto y es que tras una revisión en el semáforo epidemiológico, el gobierno de Nuevo León dio luz verde al incremento en el aforo de escuelas. Durante la rueda de prensa de esta mañana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó la ampliación de aforo en comercios de hasta el 75%. Además, comentó la posibilidad de incrementar el aforo en las escuelas privadas hasta en un 100% y en las escuelas públicas en un 50% según el cumplimiento del protocolo de salud. Estas nuevas medidas serán aplicadas a partir del próximo lunes. Y mire, familiares de la joven Salma Itzel Hernández Salinas piden ayuda para la ciudadanía y autoridades de localizarla. La última vez que Salma, de 19 años, fue vista ocurrió el pasado 3 de octubre en la colonia Ancón del Guajuco, esto en Monterrey. Salma mide 1.65 metros, tiene boca mediana, nariz cóncava y ojos de color café oscuro. Además, su cabello es lacio y está teñido de color negro. Su tez es blanca y es de complexión delgada. Al momento de su desaparición, vestía blusa azul marino, short de mezclilla azul y Converse en color blanco. Para ayudar a localizar a la joven, las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes números. Atención, el 81-2020-5700 y el 81-2020-5558. Y la clínica donde lamentablemente falleció una joven de 22 años que acudió para realizarse una liposucción fue mostrada a través de fotografías. En una de las imágenes se observa un pequeño cuarto con dos camas, las cuales son divididas por una cortina en color rojo. Incluso una de las camas para pacientes está hecha de madera. En otra fotografía aparece una puerta en color gris con un anuncio de suspensión y en otra habitación más, pues solamente aparece una camilla. En el operativo participaron unidades de CODE, Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, agentes también de la Agencia Especial de Investigaciones y la Secretaría de Salud y Policía de Monterrey. Y mire, la zona centro de Japón fue sacudida por un sismo de 6.1 en la escala de Richter. Esto la noche del jueves. El movimiento se registró a las 10:41 de la noche con epicentro en la prefectura de Chiba, colindante con Tokio, a 80 kilómetros de profundidad, de acuerdo con datos de la Agencia Meteorológica de Japón. El temblor no desencadenó la alerta automática de tsunami, ni consta que haya causado por el momento daños materiales notables ni víctimas, según los medios nacionales. Estos son, obviamente, noticias buenas debido ya a este sismo que obviamente no dejó ninguna víctima. Bien, vamos a cambiar de información. Ahora vamos a los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buena tarde. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Y es que, pues esta noche hay fútbol. Juega la selección mexicana. Tendrá 3 partidos en esta fecha FIFA. El primero de ellos es en esta noche a las 20:40. México enfrenta a Canadá. Partido importante. México tiene ya a todos sus jugadores a disposición. El Tata Martino tiene ya planeada la alineación para este compromiso. Hay que recordar que ya puede contar con el Chucky Lozano. Puede contar con Raúl Jiménez. Y bueno, pues así, con todos los jugadores que tiene la selección mexicana jugando en Europa, ya con el permiso de sus clubes para poder reportar con el Tri en la fecha FIFA, así estará jugando la selección que manda al terreno de juego Gerardo el Tata Martino, que va con Guillermo Ochoa en la portería, centrales Héctor Moreno y César Montes. Todavía hasta ahorita existe la duda si Moreno va de titular o en su lugar podría ser Araujo. Los laterales, Gallardo por izquierda, por derecha se hablaba que el Chaca podría tener oportunidad. Parece que el Tata ya despeja pues dudas y va a dejar a Jorge Sánchez en el medio campo, un tridente con Edson Álvarez en el centro, por interior izquierdo Andrés Guardado, por derecho Héctor Herrera y el tridente ofensivo que promete muchos goles, muchas ilusiones, Tecatito por derecha, extremo izquierdo Irving Lozano y en punta Raúl Jiménez, que regresa al Tri después de un periodo largo de ausencia por la lesión severa que sufrió en el cráneo. Este es el probable 11 para el partido de hoy por la noche ante Canadá. Ojalá que la selección mexicana gane. El partido es en el Estadio Azteca, así que la mesa está servida. Regresan los aficionados también. México no jugaba un partido con afición, con público en el Azteca, y ahora será la vez que regrese esa afición que tanto apoya y que esperemos no escuchemos ese grito que tanto perjudica. Es lo que tenemos en los deportes. Que tenga una excelente tarde. We'll be right back.
Muchas gracias, Rafa. Y ahora, ¿qué tenemos en los espectáculos con Poncho Pérez? Información en esta tarde de jueves. Gracias, Nayeli. Llegamos con información procedente de España, y es que platiquemos del cantante Rafael, quien el día de ayer vivió tremendo momento al ser galardonado, perdóneme usted, allá en España. Y bueno, es que estuvo justamente dentro de esta ceremonia en la cual la reina Sofía ha entregado los premios sociales de la Fundación MAPFRE por su compromiso y responsabilidad con nuestra sociedad. En este caso hubo algunas diferentes personalidades de diferentes ámbitos. El artístico también estuvo, el musical en este caso con el cantante Rafael. Ahí lo estamos viendo en estas imágenes. Hay parte de las imágenes donde está recibiendo este reconocimiento, justamente ese, en manos de la reina Sofía, con quien ha tenido una amistad a lo largo de los años. Rafael es uno de los cantantes españoles con más trayectoria, con más nombre, de verdad, y con más peso allá en su país y en muchos lugares de Latinoamérica. Son 60 años ya de carrera. Y bueno, ayer estuvo mostrándose agradecido por este reconocimiento. Uno de tantos, porque también recientemente fue develada una estatua del cantante en su natal Linares, España, por lo cual también se mostró muy agradecido. La verdad es que ha tenido una carrera sumamente exitosa, redonda en todos los sentidos, exitoso, la verdad, popular, y bueno, siempre preocupándose también de ser parte de fundaciones o causas importantes que ayuden al mundo. Ahí estábamos viendo esa imagen de ese monumento que develó hace unos días, como le menciono, en su natal Linares, España. Y bueno, este reconocimiento el día de ayer por parte de la reina Sofía en la Fundación MAPFRE por su compromiso y responsabilidad con la sociedad. Gracias, Poncho. Ya son las 12:23 del mediodía y a esta hora queremos agradecerle a todas las personas que nos están sintonizando en esta transmisión en vivo. También recordarle a nuestras cuentas oficiales de las redes sociales, donde puede estar en contacto con nosotros, seguirnos, compartir cada transmisión y darle like. Nosotros nos vemos más tarde. Que pasen muy buenas tardes.